Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos a este nuevo segmento informativo para hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. En este momento comenzamos con nuestra emisión de noticias. Mucha atención, amigos, porque Francia quiso provocar a Rusia en las fronteras con Crimea, pero cazas rusos hicieron ahuyentar a los cazas Rafale. Rusia dice que sería criminal quedarse de brazos cruzados con la situación de Ucrania y la OTAN en el Donbass. Rusia se reserva el derecho de responder a los desafíos que expone Estados Unidos en sus fronteras. Mucha atención porque el jefe del Estado Mayor ruso dice que la aviación estratégica de Estados Unidos ahora aparece con más frecuencia cerca de las fronteras rusas. Rusia también responderá a senador de Estados Unidos que pide usar armas nucleares por las tensiones con Ucrania. Termina la presencia militar de Estados Unidos en Irak, hay pronunciamiento oficial. China propone base militar en el Atlántico y esta noticia pone a temblar al Pentágono en Estados Unidos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta nos acompaña con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias, aquí está el contexto noticioso para hoy. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este segmento informativo de nuestro canal Noticias de Última Hora. Se sabe que en las últimas horas se ha producido un intento de la Fuerza Aérea Francesa de organizar una provocación cerca de Crimea. Sencillamente, le salió torcida la operación porque no terminó a favor de la OTAN. Según el diario ruso Avia.pro, un grupo de cazas Rafales Mirage 2000 y Rafale, acompañados de un avión cisterna, intentaron realizar una peligrosa provocación cerca de la frontera rusa. Sin embargo, los combatientes de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, que funcionaban bien, no solamente pudieron aparecer imperceptiblemente junto a los aviones de la OTAN, sino que allí también se fueron detrás de la cola de los aviones de la OTAN, ahuyentándolos con éxito. El propósito de la aparición de los cazas tácticos franceses cerca de las fronteras rusas aún sigue siendo desconocida la misión. Sin embargo, aparentemente de esta manera, la Fuerza Aérea Francesa tenía la intención de demostrarle a Rusia la disposición de apoyar a Ucrania a través de este tipo de operaciones. Sin embargo, el apoyo aéreo a Kiev no terminó de ninguna manera a favor de la OTAN porque los pilotos franceses no pudieron oponerse a los aviones de combate rusos y después de intentos bastante prolongados de deshacerse de la cola de los cazas Su-30 de Rusia, las tripulaciones de combate de la Fuerza Aérea Francesa decidieron irse del lugar. Expertos han dicho que los cazas Rafale franceses fueron superiores a los aviones rusos en maniobrabilidad, pero a juzgar por el hecho de que los pilotos rusos mantuvieron magistralmente al francés en el alcance de sus sistemas, París solamente pudo recibir una publicidad negativa para su fuerza aérea. Se sabe que no se cometieron violaciones en la frontera estatal, aunque está lejos de ser la primera vez que Francia deliberadamente hace provocaciones contra Rusia. Y bueno, mucha atención porque luego de toda la parafernalia presentada en la videoconferencia con Joe Biden y Vladimir Putin y los puntos o conclusiones que se dieron a conocer, si no estás al tanto te invito a que veas el video anterior y te detalles de todo lo que pasó en esta reunión. El presidente de Rusia dijo que sería criminal que se quedaran mirando de brazos cruzados la situación de Ucrania y la OTAN, y estas fueron otras de las declaraciones del presidente Putin este miércoles. ¿Cómo podemos no pensar en ello? Sería simplemente una inacción criminal de nuestra parte quedarnos de brazos cruzados y ver lo que ocurre allí, expresó en rueda de prensa tras reunirse en Sochi con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. El mandatario ruso indicó que su país le preocupa la posibilidad de que Ucrania entre en el bloque, ya que las armas de la alianza aparecerían en su territorio. No podemos dejar de estar preocupados por la perspectiva de la posible admisión de Ucrania en la OTAN, porque a ello seguiría sin duda el despliegue de los correspondientes contingentes militares, bases y armas que supondrían una amenaza para nosotros, señaló Putin. Asimismo, el mandatario afirmó que la OTAN está adoptando una línea de confrontación contra Rusia. Desgraciadamente, la OTAN está llevando a cabo una política clara de confrontación con Rusia, aseveró Putin, al tiempo que también dijo que la expulsión de varios diplomáticos rusos de países occidentales demuestra que dicha estructura es poco amistosa con su país. El presidente Putin destacó que la Federación de Rusia, por su parte, está aplicando una política exterior pacifista al tiempo que tiene derecho a garantizar su seguridad. Mucha atención porque el jefe del Estado Mayor General ruso ha dicho que la aviación estratégica de Estados Unidos ahora aparece con más frecuencia cerca de la frontera oriental de Rusia. Según este informe de RT, dice que la aviación estratégica estadounidense está apareciendo en cercanías inmediatas en la frontera oriental de Rusia con más frecuencia, ha constatado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, Valery Gerasimov. En el curso de estos vuelos, las tripulaciones de bombarderos estadounidenses practican la entrada en régimen de uso de misiles de crucero y la
realización de ataques virtuales, dijo el alto cargo militar en una rueda de prensa en presencia de agregados militares de países extranjeros. El funcionario también dijo que las armas nucleares estratégicas del país cumplen con la tarea de la disuasión del enemigo potencial y ha precisado en más del 95% de los sistemas terrestres de lanzamiento de dichas fuerzas que se encuentran en la alerta para su uso inmediato por parte de la Federación Rusa. El funcionario dijo que las tropas de misiles de la designación estratégica siguen rearmándose con nuevos sistemas YARS y Avenger. Al mismo tiempo constató que tienen capacidades de defensa con la puesta en órbita del nuevo satélite espacial y la construcción de radares transhorizontes del sistema de alerta temprana, además de las fuerzas aeroespaciales que vienen incorporando aviones modernos, sobre todo los Su-57, Su-35S y Su-34, así como sistemas antiaéreos S-400 y S-350 y los Panzer. De todas formas, en las últimas horas se ha conocido la nota de protesta por parte de Rusia, en donde señala que Estados Unidos viene aumentando la actividad cerca de la frontera occidental de Rusia en el marco de las actividades de la OTAN, por lo que el Ministerio Ruso de Exteriores ha comunicado el miércoles que elevó una nota de protesta a la embajada estadounidense en relación a los recientes incidentes con las fuerzas de la Alianza en el Mar Negro. En el documento entregado a los norteamericanos se enumeran recientes incidentes en que pudieron haber acabado en tragedia, de no ser por la oportuna reacción de los pilotos y controladores de tráfico rusos. Los militares estadounidenses y sus aliados de la OTAN han pasado a intentar de poner a prueba la seguridad de nuestras fronteras, a realizar provocaciones contra aviones civiles, poniendo en peligro la seguridad del espacio aéreo y las vidas humanas, reza el comunicado de la portavoz del ministerio, María Zarajova. ¿Pero qué tiene en mente Rusia? Allí se ha dicho que están utilizando todos los recursos que están a la disposición. La vocera del Kremlin subrayó que efectuar vuelos sin comunicación por radio ni previo aviso y sin autorización de controladores del tráfico aéreo conlleva a graves riesgos para la seguridad de las aeronaves civiles y viola los fundamentos del tráfico aéreo internacional fijados en el convenio de Chicago de 1944 y en otras normas del derecho internacional. Al tiempo que nos reservamos el derecho de responder a los desafíos correspondientes de Estados Unidos y los miembros de la OTAN que lidera, instamos a un diálogo sustancial sobre las garantías de seguridad y una discusión sobre la forma de reducir las tensiones político-militares, incluidas las opciones para prevenir incidentes peligrosos en aire y mar, es el comunicado. En caso contrario, la funcionaria del Kremlin también habló de todos los recursos que están a la disposición para prevenir y neutralizar las amenazas emergentes por parte de los Estados Unidos. Noticias del mundo, información veraz y confiable. De otro lado de la información, Rusia critica la amenaza de Estados Unidos de usar armas nucleares en su contra. Moscú está hablando que Estados Unidos es irresponsable al dar declaraciones por parte de un senador en Norteamérica en las que está instando a Biden a usar armas nucleares contra Rusia por la situación que se está viviendo contra Ucrania. Bromear con armas nucleares no es apropiado para un político estadounidense que trabaja en el cuerpo legislativo en Norteamérica. Así ha comentado este jueves la embajada rusa sobre las declaraciones del senador republicano Roger Wicker, según recoge la agencia estatal rusa de noticias TASS. Al respecto, la legislación diplomática rusa puso un mensaje a través de una red social en donde ha declarado conjuntamente el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Joe Biden que fue el pasado 16 de junio sobre la estabilidad estratégica para reducir la amenaza de una guerra nuclear. En el mensaje, ambos líderes reafirmaron que nadie ganaría una guerra nuclear y subrayaron que tal guerra nunca debería librarse. La embajada rusa, citando la declaración, asegura que las partes demostraron que incluso en periodos de tensión son capaces de avanzar en objetivos compartidos para garantizar la previsibilidad en el ámbito estratégico, reduciendo el riesgo de conflictos armados y la amenaza de guerra nuclear. Además, han agregado que las afirmaciones de Wicker no contribuyen a encontrar salidas a la crisis en relaciones a Moscú y a Washington. Estados Unidos y Ucrania están acusando a Rusia de concentrar tropas cerca de la frontera con Ucrania para una posible invasión en 2022. A su vez, Rusia argumenta que el despliegue de unidades de su ejército en la zona responde a las cuestiones de seguridad y disuasión ante la amenaza de un posible ataque por parte de la OTAN y Ucrania y descarta toda intención de invadir a Ucrania. Mucha atención, porque en las últimas horas se ha conocido que Irak anuncia oficialmente el fin de la misión de las fuerzas de la llamada coalición liderada por los Estados Unidos en este país árabe. Según Hispan TV, el asesor de seguridad nacional de Irak, Qasem al-Araji, anunció este jueves el fin de las misiones de combate de las fuerzas de la coalición estadounidense que supuestamente luchan contra el grupo terrorista Daesh y el inicio de su retirada final del país árabe. Hoy terminamos la última ronda de diálogo de la coalición internacional que comenzamos el año pasado para anunciar oficialmente el final de las misiones de combate de las fuerzas de la coalición y su retirada de Irak, ha dicho
según informa la agencia local de noticias NAS News. Al mismo tiempo, Al-Araji ha señalado que los contactos de la llamada coalición estadounidense continuarían en el campo de la capacitación, asesoramiento y el empoderamiento. Norteamérica ha mantenido su presencia militar en el país árabe con el pretexto de evitar el surgimiento de grupos terroristas. Bagdad cuestiona en distintas ocasiones la efectividad de los bombarderos de la llamada coalición y critican por daños estructurales y la pérdida de muchas vidas civiles que han dejado en su territorio. La presencia continua de las tropas norteamericanas se ha convertido también en un tema polarizante, especialmente luego de la caída del general Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de Guardianes Revolucionarios de la Guardia Islámica de Irán. Recordemos, tras la agresión, el Parlamento de Irak aprobó una resolución para exigir la salida de las tropas extranjeras del país. Y mucha atención porque esta noticia no se lo esperaba Estados Unidos, pues China ahora en su afán de expansionismo pretende instalar una base militar en el Atlántico y según los expertos, con esta posible ubicación de esta base estaría flanqueando a Estados Unidos desde Guinea Ecuatorial y esto ha encendido obviamente las alarmas en el Pentágono estadounidense. Están sumamente preocupados porque ven que la expansión de China, la expansión militar, podría acabar poniendo a tiro a su país con el ejército de Xi Jinping y presten mucha atención porque Hispan TV dice que alerta porque China busca dirigir base naval y rearmarse en el Atlántico. Fíjense que todo esto surge a partir de un informe de inteligencia norteamericana. Ellos enfatizan en que China tiene la intención de tener presencia militar en el Océano Atlántico y según los expertos esto sería grave para los norteamericanos, específicamente donde establecerían esta base militar china sería en Guinea Ecuatorial. Acá dice, según el texto, que el presidente chino Xi Jinping intenta convencer a su par de Guinea Ecuatorial de que le permita a China la exposición del puerto de la ciudad de Bata para convertirlo en una instalación militar y de esta manera poner a temblar a los norteamericanos con esta noticia. Este artículo también dice que ciertamente existe la probabilidad de que los buques de guerra chinos puedan rearmarse frente a las costas orientales del país norteamericano. Si esto fuera cierto, esto pondría a sonar las alarmas para la Casa Blanca y el Departamento de la Defensa del Pentágono en Norteamérica. El presidente estadounidense Joe Biden envió en octubre al asesor adjunto de seguridad nacional a Guinea Ecuatorial para tratar de convencer justamente al presidente de este país de que no le permita a China poner una base naval allí, una base naval para los chinos. Acá dice que como parte de la diplomacia para abordar los problemas de seguridad marítima, hemos dejado claro a Guinea Ecuatorial que ciertos pasos potenciales incluidos de la actividad china presentarían preocupaciones de seguridad nacional. Esto dijo el funcionario norteamericano. Las autoridades de Norteamérica alertaron previamente al establecimiento de Guinea Ecuatorial sobre la base militar en las aguas del Atlántico y que esto constituye una pesadilla para Washington y por supuesto generaría aún más tensiones con China. Recordemos que esta disputa está, al igual que Estados Unidos, digamos que está a favor de Taiwán, en contra de China por supuesto, y China ya aseveró que va a seguir con su filosofía de una sola China. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento China puede llegar a dar un golpe de invasión a la isla. Acá también dice que está conforme al mando de lo que son las políticas en África. Estados Unidos dice que han propuesto establecer bases adicionales en el continente para vincular sus inversiones en puertos comerciales en África Occidental. La presencia china en África, casi en todos los países africanos, y todo esto también tiene que ver con la expansión de China con la ruta de la seda, de esta ruta comercial que probablemente le quite la hegemonía del dólar norteamericano. China está en esto, Estados Unidos lo sabe y tiene con qué. Y también está mirando hacia Europa. Estados Unidos sabe que esto puede desenlazarse en cualquier momento y está esperando que no se concluya la ruta de la seda, que no solamente China pretende seducir al continente africano, sino a todo el oriente y a los países de Sudamérica y de América Latina. Esto es muy importante porque estaría haciéndose un frente desde China para contrarrestar la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. ¿Ustedes qué opinan? Los invito, mis amigos, para que me dejen un comentario respecto a los temas expuestos en el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Si son nuevos, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones y si les gusta este video, nos acompañen con la manito arriba. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, nos escuchamos en el próximo contenido.